Buenas noches, bienvenidos a Libre Sesión por las pantallas de Canal del Sur, este programa donde analizamos la contingencia, sobre todo la contingencia local. Nos gusta eso, nos gusta hablar de nosotros, los 250 años de Ancud, todos esos temas, pero vamos a... Me regalaron esta campanita ahora para amenizar acá en el programa. Comienza Libre Sesión, una cosa así me dijeron que tenía que decir, pero vamos a presentar al panel y vamos a presentar a los dos invitados, porque hoy día, esta noche, vamos a tener en este programa lo que siempre hemos querido tener, el derecho a réplica ciudadano, pues. ¿Eh? Una persona que vio el programa la semana anterior no estuvo muy a gusto con lo que se dijo, no, hace dos semanas atrás creo que fue esta historia, y quiere ejercer su derecho a réplica. Ya vamos a presentar a los invitados, pero partamos con el panel. Sole Lorca, periodista, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, buenas noches a toda la gente que nos ve. También saludamos a los invitados en esta jornada. Como siempre, aquí está la prensa para comentar hechos de actualidad. Eso. Un poco triste nomás, porque nos quedamos afuera de la Liga 6. Ya vamos a hablar también de eso. Y Donaldo González, ¿cómo estás, Aldo? Bien, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a los invitados también. Esperemos aclarar varios puntos en este programa con los grandes invitados. Es la idea. Debatamos, aclaremos todos los puntos que haya que aclarar y conversemos también, conversemos de la actualidad local. Vamos a presentar inmediatamente a los invitados. Vamos a estar esta noche con Leonor Herrera, encargada de la oficina de pesca, y con Richard Ojeda, del sindicato Mar de Todos. Muchas gracias por venir y acompañarnos acá en Libre de Sesión. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eso. En realidad, digamos las cosas como son, Leonor fue la que se molestó ese día y me llamó inmediatamente, apenas estaba viendo el programa, para decirme, ¿pero qué es lo que está diciendo la periodista Sole Lorca? Sí, de todas ¿Qué, las cosas ¿qué fue lo que dijo? Porque si lo digo yo, voy a tergiversar las cosas, va a ser peor esta cuestión acá, pero fue algo como que una frase como que, ¿qué está haciendo un funcionario público en una protesta? Partamos por eso, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que hubieron varias cosas, ¿eh? Hubo varias claro, cosas que... Eso es lo que yo me acuerdo. Sí. Sí, bueno, gracias por permitirnos estar acá. Yo me declaro una fanática de este programa, yo lo veo todas las semanas. Maravilloso. Y me peleo con ustedes por la pantalla también. Y a veces le escribo a un Ricardo algunas cosas que esa me parecen. La idea, ¿no? La idea. Entonces yo creo que desde ese punto de vista el programa cumple su objetivo. Sin embargo, en esta oportunidad, de alguna manera me salpicó, porque como dirían en buen chileno, saltó el maní. ¿Saltó el maní? Sí. Entonces, no tan lejos, pero saltó. Entonces sí, creo que hubo ahí un comentario donde se plantea la presencia de un funcionario, ¿no es cierto?, municipal en esta movilización. Yo quisiera contextualizarle al público, ¿no es cierto?, que estamos hablando de las movilizaciones que se realizaron, movilizaciones ciudadanas que se realizaron con motivo de la presencia de la embarcación, ¿no es cierto?, Seicogen en la bahía de Ancud. Correcto. Eso generó, ¿no es cierto?, una movilización ciudadana. Quiero clarificar que esta movilización ciudadana no era exclusivamente de los pescadores. Aquí había Correcto. Gente de distintas organizaciones sociales que tienen presencia en la comuna, incluso algunas más allá de la comuna. Entonces, primero clarificar eso. En segundo lugar, desde el principio que se plantea esta situación, que se genera esta situación, el municipio tomó una postura. El municipio no tuvo una posición de neutralidad
frente a este tema. Al contrario, la embarcación estuvo acá el día jueves en la noche. El alcalde fue notificado por la Armada que la embarcación ya estaba acá. No le pidieron permiso ni para entrar ni qué se iba a hacer. Ya estaba acá. Ya. Por lo demás, no tiene ninguna tuición un alcalde respecto. ¿Tendría que haberle pedido permiso? No, pero lo que uno esperaría es que si la institucionalidad está funcionando, entonces que funcione en todas las esferas. Sin embargo, se le avisa cuando ya la embarcación estaba acá por la noche. Entonces, a partir de eso se genera una serie de manifestaciones y movilizaciones ciudadanas en la cual el municipio se hace parte. Se hace parte porque es un deber del municipio coordinadamente, y lo establece la Ley General de Administración del Estado, que tiene que hacerse parte de aquellas situaciones que atentan contra la seguridad pública, que en este caso claramente se podía haber afectado. De hecho, el recurso de protección que el municipio presentó claramente va en ese tenor. El resguardo, ¿no es cierto?, de que la población no sea afectada frente a un eminente riesgo que significaba no solo que la embarcación estuviera acá, porque también hay que decir algo, no basta con que la embarcación se haya ido de las costas de Ancud. Yo creo que no podemos ser tan irresponsables. Se fue para otra comuna, nos lavamos las manos. No, yo creo que donde esté la embarcación es un peligro. Y lo ha sido desde que se produjo el incidente en Chonchi hasta ahora que está en esta situación. Correcto. Entonces, efectivamente, yo estaba ahí porque el alcalde acordó con la asamblea ciudadana que preparó estas movilizaciones que el nexo con esta asamblea ciudadana iba a ser la encargada de la oficina de pesca. Por eso que yo estaba ahí. Lamentablemente, los hechos fueron sobrepasando esta movilización. Se produjeron varias reuniones de trabajo. La primera de ellas es el día viernes, donde el alcalde se reúne con el Consejo Municipal y algunas autoridades de la Armada, ¿no? Donde él pide que se le entregue información de cuál es el estado de situación, ¿no? Luego se hizo una reunión con las organizaciones sociales que habían pedido la presencia de él. El día sábado tuvimos la primera asamblea en el muelle de Ancud y él ahí ya anunció que durante la tarde se iba a hacer efectivo el recurso de protección y ofreció estar, manifestó que él iba a estar con las organizaciones. Ese mismo día se realizó una reunión de trabajo también con los servicios públicos, convocada por el gobernador provincial. Y ahí empiezan los problemas, porque esta reunión que se organiza en el municipio, que la convoca el gobernador provincial, es convocada por la insistencia del alcalde. No es convocada porque el gobernador de mutuo propio se le ocurrió hacer una coordinación con los servicios públicos. Que dicho sea de paso, la responsabilidad y la obligación que tiene un gobernador provincial es coordinar los servicios públicos que tienen presencia en el territorio. Desde mi punto de vista, eso no se cumplió. En la asamblea se le manifestó. Él le pidió ahí cuenta a cada servicio que fue convocado que explicaran a la ciudadanía qué se estaba haciendo. Entonces yo creo que desde el principio estuvo la Armada, Cernapesca, la Autoridad Sanitaria, esos son los que hicieron presencia, y el municipio, por supuesto, las organizaciones sociales. Entonces, comenzaron una serie de imprecisiones, porque cuando la embarcación estaba acá en las costas, se nos manifestó que por un tema mecánico la embarcación debía recalar en Ancud. Luego se dijo por la misma autoridad de la Armada que por las condiciones climáticas no podía continuar la navegación. Luego se dijo que ya no solo eran las condiciones climáticas y la espera, ¿no es cierto?, de que llegara este remolcador que venía de otro lugar y que se esperaba que llegara el sábado por la tarde, llegó el domingo. Además de eso, se requería una autorización especial y cumplir una serie de protocolos que estaban establecidos. Cosa que efectivamente es así, se requiere. Ya en el recurso de protección que Talcahuano, el alcalde Talcahuano, interpuso, él señala en su recurso de protección que hay una serie de medidas y protocolos que la Armada debería haber recibido para dar la autorización de SARPE, y eso nunca existió. Está en el recurso de protección. Y nunca ha existido hasta ahora. Esa embarcación salió de Chonchi sin cumplir con ninguna normativa. ¿El SARPE que tenía la embarcación para salir de Chonchi era Chonchi-Talcahuano?
Inicialmente, claro, ya. Claro, ya. Pero no cumplía, porque ya en el recurso de protección que interpone Talcahuano explican esa situación. Entonces, bueno, se empiezan a producir. Pero si tú solicitas un SARPE y el recurso de amparo aún no se acoge, le van a... No, ya estaba acogido. Estaba acogido. Sí, sí, el de Talcahuano. Perfecto, sí. Ya. Sí, el de Talcahuano sí. Por lo tanto, ya había claridad de una serie de información que era... O sea, no era... podría haber zarpado de Chonchi. No debería. Con destino a Talcahuano. Es que eso ya está estipulado en el plan de salvataje de la nave. Por eso no, es que, o sea, no, si existe, tienes, Soledad, si tienes, no existe, Soledad, no existe. Pero para clarificar un poco, porque hay cosas que de repente pueden quedar un poco enredadas, Leona. La embarcación toma un SARPE y un SARPE desde Chonchi a Talcahuano. Inicialmente sí. Inicialmente. Con un remolcador. No podría haber zarpado desde Chonchi a Talcahuano. Ese SARPE estaba mal dado porque había un recurso de protección en Talcahuano que impedía que SARPE hacia Talcahuano. Pero eso fue después. Antes que se quedaran. Claro, lo que pasa es que. Cuando el SARPE, eso es lo que estoy preguntando. Eso es lo que estoy preguntando. Porque hay cosas que no había salido. Claro, sí. Ya. Claro. Entonces, no pudo continuar porque hubo un desperfecto mecánico. Pero el SARPE estaba bien dado. Claro. Sí. Pero para ese remolcador, que tiene un nombre estas embarcaciones, ese remolcador tenía un nombre y por lo tanto. Supuestamente, cosa que no nos consta porque no se han enviado los protocolos ni la documentación, supuestamente el SARPE se había entregado a nombre de ese remolcador. Al haber un cambio, porque se trajo uno nuevo, ¿no es cierto?, y se reparó el otro, se tiene que hacer el nuevo protocolo y eso nunca estuvo. Por lo tanto, no debería haber salido. Ni porque estaba prohibido para que fuera a Talcahuano, ni porque podría estar acá a recalar en Ancud. Pero cuando se informa eso, el día martes, cuando se conoce, el SARPE estaba dado, de como tú dices, de Chonchi hasta Talcahuano. Pues ese era su trayecto. Sí, pero eso fue antes de que se... O sea, ese era el plan inicial. Claro, antes de que tuviera la mala suerte de quedar aquí en Ancud. Y luego se produjera... No, es que no tuvo la mala suerte de quedar en Ancud, Sol. No, es que sí, porque tuvo una mala suerte. No, porque alguien autorizó a que esa embarcación saliera de Chonchi. La Armada. Claro. Sin que se cumplan los protocolos. Pero fue porque tuvo un tema mecánico. No. Lo que dice Leonel es por qué autorizaron el SARPE. Habrá que creerle, si ellos dicen que tuvieron un tema mecánico, habrá que creerle. Esa es la información que se recibió la prensa, claro. Bueno, entonces, para redondear la idea de los funcionarios, tiene que ver con eso, mi presencia allí tiene que ver con eso. Pero además yo también soy ciudadana, y yo creo que en el tiempo que yo llevo viviendo, no solo en Ancud, sino que también en Chiloé, yo llevo 14 años viviendo en Chiloé, creo que como ciudadano tengo el derecho, perfecto derecho a manifestarme. Ahora yo estaba ahí en esa calidad. Correcto. En esa calidad, ya tenía una función específica, ser el nexo con las organizaciones sociales, por eso es que hoy día me acompaña el vocero de esta organización, de esta asamblea espontánea que surge. Si bien es cierto, él tiene un cargo dentro de su sindicato, el nombramiento de que él fuera el vocero de esta organización surge allí. Esta fue una manifestación absolutamente espontánea. Entonces aquí se empiezan a dar una serie de situaciones que llegan. Por último, hasta el tema de la detención. El día domingo ya estuvieron fuerzas especiales en Pudeto. Y a mí me hicieron una entrevista que la hice pública, donde yo le hice un llamado al gobierno de que me parecía que era excesivo que se sacaran fuerzas públicas, fuerzas especiales a la calle, cuando era una manifestación absolutamente pacífica. El acuerdo de la Asamblea era no hacer lo que se hizo el 2016. Es decir, no dejar aislado a Chiloé, no desabastecer a Chiloé, no bloquear. Se bloqueó un lado de la carretera. No, el acuerdo era no bloquear, no afectar a la población. Correcto. Entonces, cuando la gente estuvo en Pudeto, en el puente, el primer día fue el día domingo, ahí llegaron fuerzas especiales. El día lunes tuvimos una reunión con el gobernador donde él se había comprometido el sábado anterior a llegar con la empresa. La empresa no llegó, sí. ¿Ya? Ese día había consejo municipal y el alcalde le dijo al gobernador que si la empresa no llegaba, él no iba a suspender el consejo municipal para escuchar lo mismo que nos dijo el día sábado. Como no llegó la empresa, el alcalde, el consejo municipal no paró de sesionar, siguieron con su sesión. Nos reunimos con el gobernador en los pasillos del municipio, donde fue a repetir exactamente lo mismo que había dicho el día sábado. A diferencia que él se comprometió ese día que no iba a ocurrir lo que ocurrió el domingo cuando llegaron fuerzas especiales a parar la movilización. Afortunadamente ese día no se llevó a nadie detenido y yo hice un llamado de que el gobierno tuviera una actitud de mayor proporción respecto a los hechos, porque
Cuando tú sacas fuerzas especiales a la calle, estás dando una señal. Y aquí no había ni terroristas, ni delincuentes, ni gente cargando armas, ni siquiera había neumáticos ese día. El día lunes, cuando se procede a hacer la... Perdón, el martes se hizo la detención. Cuando se hace la detención, fue la misma situación. A las 9 de la mañana la gente se había convocado para estar ahí en el puente en las mismas condiciones del domingo, correcto, sin obstaculizar, o sea, había una vía que se iba a hacer. ¿Pero esta sí estaban los neumáticos? Esta vez sí estaban, pero recién estaba partiendo la movilización cuando llegó Fuerzas Especiales. Fuimos a negociar con Fuerzas Especiales el tema de qué manera nosotros estábamos pensando hacer la movilización. Yo personalmente llamé al gobernador a su teléfono personal muchas veces y nunca me contestó. El único que me contestó el teléfono fue el asesor que él tiene de conflicto, que es don Alex Muñoz, donde él me manifiesta que en realidad el gobernador ya no se puede hacer cargo de este tema porque es un tema que le corresponde a las autoridades policiales. Yo estaba con Richard en ese minuto cuando tratábamos de ubicarlo porque ya nos habían dicho que se iba a tomar detenida a las personas. Luego de ese llamado, llamó el gobernador y le pedimos, Richard especialmente le pidió que él se hiciera presente y que detuviera lo que estaba ocurriendo. Y él no hizo nada. Entonces, sí, yo responsabilizo a que hay un responsable político y es el gobernador provincial, porque no supo hacer un manejo adecuado a la situación. En segundo lugar, fue desproporcionada la detención. O sea, yo misma estaba para adelante tratando de calmar la situación. ¿Por qué lo detuvieron, Leonor? ¿Por qué lo detuvieron? Porque desorden en la vía pública, ese es el argumento. Cuando uno lo detiene, pero nunca claro. Nos, bueno, pero eso nos enteramos, por supuesto, en todo el procedimiento, porque esto fue a las 10:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde recién nos soltaron, ¿ya? Y recién ahí ninguno de nosotros firmó la declaración que te toman porque no se cumplieron los resguardos que uno tiene cuando te toman detenido y que es que tú tengas derecho a entrevistarte con un abogado si lo tienes. Nosotros sí lo teníamos el abogado de la municipalidad y no nos permitieron reunirnos en privado con él. Nos tuvimos que reunir con él, con el mayor de carabineros ahí. Se decía que se nos habían leído todos nuestros derechos y que se nos había dado a conocer cuál era la causa de la detención. La supimos 3-4 horas después cuando nos fueron a hacer contratación de lesiones. Entonces a mí me parece que aquí hubo una fuerza desmedida con una población que se estaba manifestando legítimamente, de manera tranquila. Si bien es cierto, estaban efectivamente los neumáticos ahí, no estaba el tráfico cortado, había una vía que estaba siendo usada. Cuando yo vi que se empieza a producir todo esto de movimiento, porque habían dos, no uno, habían dos buses de fuerzas especiales, empiezan a tomar detenida a la gente, yo traté de poner paño frío y de negociar, de conversar. No hubo posibilidad de negociar y de conversar porque simplemente agarraron a medio mundo. Bueno, me pasó que tomaron detenido al concejal, entonces, que estaba parado, Nelson Delgado. ¿Sí? Entonces yo le digo a los policías que lo toman, le digo, pero ¿por qué se lo llevan? Si él no está haciendo nada, estaba casi en la misma situación que yo, vigilando que esto se hiciera en calma. Y bueno, por gritona seguramente también me tomaron y me subieron arriba, me tironearon. A mí no me golpearon, debo decirlo. Pero sí hubo dos heridos, dos personas que fueron a contratar lesiones, aparte de nosotros, que sí fueron lesionados. ¿Cuántos por fueron la... los detenidos, Richard, en total? 13 detenidos. 13 personas detenidas. Sí. ¿Cuánta gente más o menos había en la manifestación ese día? Igual era un poco. Como... Deben haber sido 25, 30 personas. Sí, o sea, detuvieron a la mitad de la... Es que estaba recién empezando. Si no alcanzamos a organizar el tema... cuando se produce este incidente. Leonor, pero mira, hay un tema y evidentemente desde la mirada de la prensa igual uno hace un análisis respecto del tema. Todo lo que has explicado fue la situación que ustedes enfrentaron producto de la presencia del SEICOGE en Ancud, pero ese día tú estabas con permiso, no sé, sin goce de sueldo, de trabajo, para abandonar tu función. Te lo pregunto porque tú tienes una jefatura, o sea, no eres cualquier persona hoy día dentro del municipio de Ancud. A eso apuntaba mi comentario que me llamaba la atención, que funcionarios municipales estuvieran. ¿Pero qué te llama la atención? Yo todavía no logro entender qué es lo que te llama la atención. Eso, de que los funcionarios municipales estén participando de las protestas. No, si yo te entiendo como ciudadana. Pero no, yo ya expliqué mi rol. Yo tenía un rol. Pero por eso, escúchame.
A eso voy yo. Los funcionarios municipales no salen de sus horarios de trabajo para salir a las protestas. A ver, un poco yo no fui a una protesta porque como ciudadana quisiera la protesta. Acabo de decir que yo tenía un rol que me fue asignado y que tiene que ver con que fuera el nexo entre el municipio con la organización. Vale. O sea, entonces está una acción que te solicita el alcalde de Ancú para participar de la manifestación. Participar de la manifestación, insisto, para hacer el nexo entre los requerimientos que tenía la organización. En la práctica significa no, es que estás el lenguaje, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, genera realidad eso, y tú estás haciendo precisando cosas que no corresponden. Pero por eso me refiero, tú fuiste ese día porque tenías permiso para asistir en tu calidad de nexo con las organizaciones sociales. Ese fue mi rol. Ya, eso es lo que quería decirte bien, que se clarifique, que la gente sepa. O sea, el alcalde tenía mandatada a la encargada de pesca, Es raro que no lo sepan porque eso se hizo en un acto público en el muelle. El ANCUD públicamente les dijo a todas las organizaciones que él estaba al lado de las organizaciones y que iba a hacer un nexo entre el municipio y la organización. Okay. ¿Y sabes lo que me pasa a mí también como ciudadano con ese tema? Que valoro y destaco como un gesto democrático que la encargada de la oficina de pesca esté ahí con los pescadores y no esté del lado de la empresa, como en algún momento, por ejemplo, parecía estarlo incluso el gobernador. Bueno, sí, a propósito... Entonces, valoro y destaco la... Bueno, pero a propósito un poco de lo que a Loreto... Hola, Loreto, que a Leonor le molestó cuando yo hacía la asignación del tema de funcionario municipal. Ella ahora lo dice claramente, la mandatada por el alcalde para participar. Y se entiende. Sí, claro. Pero mira, otra situación que se dijo en el programa, tú manifestaste en un minuto que tú siempre habías manifestado que la embarcación no revestía ningún peligro porque estaban... De hecho, se señala una declaración que aparece después de la empresa. Sí. Y tú señalas, la gente no se informe, la gente no se informa, la gente no lee, porque yo siempre planteé que esto estaba completamente resguardado. Yo creo que eso es falso. No, yo dije que es muy probable que la sobrereacción de Ancud era porque era una comunidad desinformada, que probablemente la reacción tenía que ver con eso, porque en Ancud no se conoció todo el proceso del trabajo del Selcogen, como si nosotros en la prensa lo conocíamos y lo veníamos tratando de octubre, del 18 de octubre. Sí, pero que decir que la gente está desinformada y que la gente no lee es darle una connotación, una connotación a las personas que integran estas movilizaciones que son casi prácticamente ignorantes, y eso no es así. Aquí había gente de las distintas organizaciones, de distintos estratos sociales que conocen la información y hay gente que se informa. Por algo estaban movilizados, de lo contrario no se movilizarían. Pero en algún momento también se comentó esto en la prensa, se le entregó la información y la gente no lo creía, ¿no? Yo sé que ustedes no creen que el barco sea seguro. Hay dos posiciones. Hubo información de prensa que decía que sí revestía peligro. Entonces, yo tengo aquí el comunicado de prensa. Lo que pasa es que ese tema viene después, ya cuando han pasado tantos tiempos y obviamente la empresa sale, porque no nos olvidemos que esto no fue los 5 días en Ancú, sino que esto viene en el mes de octubre. Y en vista de toda la situación que se genera aquí en la comuna de Ancú, es que sale y el comunicado no es que dice que el barco represente peligro, está solicitando a las autoridades que de alguna manera destraben el tema para que ellos puedan terminar de hacer el trabajo, porque al momento que el tema va pasando, claramente mantiene un riesgo. O sea, yo nunca dije que esto fuera una situación prácticamente incontrolable. No representaba el riesgo que la gente a lo mejor en Ancú sobre reaccionó. Que en algún momento que se informó. Es que no es sobredimensionado. Claro. Bueno, pero mira, acá yo tengo la declaración de la empresa. Esa es la empresa, claro. Tengo aquí la declaración de la empresa y la empresa se contradice. Ya, porque el 17 de agosto la empresa señala que según los estudios que ellos tienen y las mediciones del laboratorio especializado, no es carga peligrosa, ni tampoco presenta problema alguno para ser tratado en las plantas procesadoras que existen en Chile. Sin embargo, más adelante señala que si no se dan las facilidades para que esto ocurra, significa un creciente riesgo medioambiental. Yo quiero decir que de principio la carga que tenía esta embarcación era carga peligrosa porque eran residuos industriales. Esa es la categorización que tiene en la legislación. Tanto es así que en el recurso de protección que pone Talcahuano y que interpone el municipio de Ancud, eso se demuestra
que son residuos peligrosos, porque tienen una cierta caracterización que la ley lo establece. No es que nosotros lo hayamos establecido así. Por lo tanto, tener estos residuos peligrosos en una embarcación que fue acondicionada para mantener estos pescados que estaban en descomposición con todos los, digamos, niveles de toxicidad que produce, ya era irregular. Porque para que tú tengas residuos de esa categoría, tú tienes que tener una embarcación mayor. Y esta no era una embarcación mayor. Lo que se hizo fue ponerle unos parchecitos y arreglarla para salir de la emergencia. Pero en realidad acá, la empresa, en este caso Ardent, que era la contratada como servicios especializados marítimo, no lo hizo. No lo hizo. Y todavía no da respuesta a los protocolos. Nosotros en el recurso que fue admitido, señalamos de que no está la información ni los protocolos, ¿no es cierto?, que acrediten que efectivamente la población está resguardada. No hay un plan de contingencia. Si imagínense ustedes que si aquí hubiese ocurrido una situación que hubiese estado fuera de control y hubiesen salido embarcaciones o gente que atenta contra la embarcación y se produce derrame, primero eso es altamente explosivo, altamente tóxico, pues es letal. Ellos no tienen un plan de contingencia. No habríamos sabido qué hacer. Nadie habría sabido qué hacer porque no existe el plan de contingencia, ni las medidas de seguridad que la legislación establece para que una embarcación de esas características pueda ser desplazada por los distintos lugares. Entonces, yo no sé quién nos se informa, porque el recurso de protección está absolutamente bien fundado. Y yo invito a la ciudadanía que si quiere informarse con mayor precisión, el recurso está disponible, se los podemos hacer llegar a sus correos, porque yo creo que es importante que la gente conozca la génesis. Esto no se produce la noche del jueves. Esto se produjo cuando... Venía del año pasado. En Chonchi. Exactamente. Vamos a tener que ir a la primera pausa del programa. Está bien interesante la conversa y aquí nos damos cuenta de que habían informaciones incluso contradictorias. En el próximo bloque vamos a hablar también de eso. Esto es Libre Sesión por Canal del Sur.